A mí no me interesa la política, porque los políticos prometen y prometen y no cumplen. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué tal, seguidores y seguidoras de Ciudad al Día? Nos encontramos por las diferentes calles de nuestro cantón para preguntar si conocen los candidatos alcaldes del cantón El Carmen. Acompáñenos. Sí, señorita, sí los conozco. Sí. No. No, no tengo conocimiento. No, no conozco a ninguno. Se dice que está el alcalde, el actual alcalde y Echila. Eso es lo que he oído. Y Mayra Cruz. Ahí no sé cuáles más estén para participar. Sí, a unos que otros. Lo conozco. Candidato por la radio. Pero de cara no lo conozco. A los que están ahorita de candidatos, medio escuché, buenas tardes, escuché que está, se ha vuelto a elegir el presidente Rodrigo Mena. Ah, caray. Y este señor Pedro Chila, eso es lo que medio escuché en las noticias. Sí, un par por ahí, no mucho, pero bueno. Ese sí es un buen argumento. Reinita linda, yo no conozco nada de eso, todavía no me entero de nada. A mí no me interesa la política, porque los políticos prometen y prometen y no cumplen. No conozco bien quién más van a participar. ¿Conoce usted los candidatos alcalde o alcaldesa del Carmen? No. Eso no me lo esperaba. Los candidatos. Por ahí está Pedro Chila, Tamayra, está Urbano Vera. No. Sí que no veo. He escuchado de varios precandidatos, a Mayra Cruz, don Rodrigo, la señora Chica, don Pedro Chila, son de los que yo he escuchado y van a ser. ¿Conoce usted los candidatos a alcalde o alcaldesa del Carmen? Muy buenas tardes, la verdad que no, pocos. No. Sí lo conozco y no lo conozco. Por ahí unos cuatritos. Mayra Cruz. Sí, más o menos. No por ahora. ¿Conoce usted los candidatos a alcalde o alcaldesa del Carmen? Gracias, sí, a los candidatos del cantón El Carmen, sí. No, señorita. Aún no, porque no conozco cuáles son los candidatos que van a participar en las nuevas elecciones. Esta historia continuará.